Buenas tardes. En primer lugar, quería pediros disculpas porque nuestro decano iba a estar hoy presente en la jornada, como habéis visto en la invitación, y por un tema de última hora de agenda, pues no va a ser posible. Entonces, me ha pedido que en su nombre y en el de toda la Junta de Gobierno os diera las gracias, principalmente a la Universidad de Navarra y a su Escuela de Arquitectura, porque de celebrar este acto hoy aquí en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Para nosotros es un doble privilegio. Por un lado, lo que os digo es colaborar estrechamente con la Universidad de Navarra, tanto en la presentación de su máster, su nuevo máster habilitante de arquitectura, como acoger la exposición, que si no habéis tenido ocasión de ver, os animo a que la veáis, que está en la planta de acceso. Una exposición que, si no recuerdo mal, se llama Terminus, de proyectos de trabajos de fin de grado de alumnos de la universidad, y que podréis ver que está codo con codo con una exposición de producción propia que hemos hecho en el colegio, que es la edición de los premios COAN 2005-2016, que también os animo a que lo veáis. Y decía que el privilegio es doble por esa colaboración estrecha, que espero que sea nada más que el inicio de una larga colaboración, y también porque la Universidad de Navarra ya ha decidido, impartir su nuevo máster habilitante en el campus de Madrid. Y nada más, espero que disfrutéis del colegio y que la jornada sea un éxito. Gracias. Muchas gracias, Elena. Perfecto. Muchas gracias, Elena, por esta acogida. Muchas gracias a todos los que nos acompañáis hoy en este acto de presentación, especialmente a tantos viejos amigos, conocidos, grandes arquitectos de Madrid con los que nos une una vieja y estrecha amistad. Y, sobre todo, bienvenidos y encantados de tener aquí con nosotros a tantos alumnos o futuros arquitectos y, por qué no, futuros estudiantes de este máster de arquitectura que vamos aquí a promover. A promover y a presentar y a difundir como una apuesta de la Universidad de Navarra en la apertura de su campus en Madrid, y es la apuesta de la Escuela de Arquitectura, una apuesta que tiene una doble dimensión, no solamente la dimensión de la novedad, la dimensión arquitectónica, sino también la dimensión de la novedad de su propio programa formativo. Me acompañan en la mesa, todavía con una ausencia, porque el Albia de Pamplona, Madrid, aunque llega con cierta puntualidad, también a veces sufre pequeños retrasos, pero se incorporará, está de camino. Ángel José Gómez Montoro está aquí. Un recibimiento cálido. Muy bien, bienvenido, Ángel, que es el director del campus de Madrid, de la universidad, antiguo rector de la Universidad de Navarra. Me acompaña también Juan Antonio Galán, que es subdirector de programas del IS, de la escuela, de la IS Business School, en el campus de Madrid. Y también nos acompaña Irene del Sol, que es presidenta de CREARC, del Consejo de Estudiantes de las Escuelas de Arquitectura de España, de la cual estamos tremendamente agradecidos porque nos acompañe en este acto. Y, por último, en el extremo contrario está Eduardo Domingo, que nos acompaña, y aunque él es director de desarrollo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, va a hablar en nombre de la representante de la Hermandad Nacional de Arquitectos, que también iba a acompañarnos, pero que, por una indisposición de última hora no nos puede acompañar, pero que ha pedido que Eduardo transmita sus
digamos, sus ideas en relación con este máster profesionalizante que hoy presentamos. Y sin más, yo querría iniciar esta serie de intervenciones, que esperamos que sean cortas y que luego pueda dar lugar a una animada charla de pasillos acompañada con un vino o algo similar. En primer lugar, como digo, Ángel José Gómez Montoro, como director del campus de Madrid, que realmente explique la apuesta que la Universidad de Navarra hace de este nuevo espacio para la enseñanza, también para la atención médica en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Adelante. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, perdón por el retraso. No voy a echar la culpa al tráfico de Madrid, porque no ha sido el culpable, ha sido el tren esta vez y he llegado un poco tarde, ya lo siento. Después de las disculpas, el agradecimiento por supuesto, al Colegio de Arquitectos de Madrid, al decano, al gerente, por su hospitalidad. Y en mi caso también agradecimiento al director de la escuela por darme esta oportunidad de brevemente enmarcar este máster que empezará en el curso que viene, curso 18-19, marcarlo en un proyecto más amplio que es el campus de Madrid. La Universidad de Navarra tiene su campo principal en Pamplona, por eso se llama Universidad de Navarra, pero de alguna manera siempre esta no es una apuesta novedosa, podríamos decir, el instalar un campus en Madrid, sino que la universidad hace ya varias décadas abrió el IES, la Escuela de Negocios en Barcelona, la Escuela de Ingenieros en San Sebastián, y después, hace ya menos años, pero también algunos años, empezó una sede del IES en Madrid, empezó una clínica pequeña que ya existe en Madrid, al lado de la Plaza de Castilla, y empezó después, en el 2001, un Instituto Superior de Empresas de Moda, con unos programas, sobre todo programas de posgrado, y, digamos, detrás del tirón de ese máster empezaron en una sede provisional algunos otros másteres, ¿no? Esto llevó a la universidad a plantearse la conveniencia de tener una sede en Madrid, no de replicar, lógicamente, el campus de Pamplona, pero sí de tener una presencia un poco más estable con un tipo de programas a los que luego me referiré. Me parece que, bueno, es una frase del rector donde él explica qué queremos hacer. Queremos fortalecer nuestra presencia en Madrid con un nuevo campus urbano que acoge la nueva sede de la clínica y el edificio de posgrado. Él se dirige también a tantos antiguos alumnos como tenemos en Madrid. Si pasáis, por favor. El campus que está a punto de ser ya una realidad. El campus está situado, quizá muchos lo sabéis, en la Nacional 2. Este mapa no es el más bonito, pero en fin, o quizá tampoco el más, pero bueno, los arquitectos se sitúan rápidamente, espacialmente. El campus está en la Nacional 2, en el kilómetro 7, un sitio bien comunicado por metro, por autobús, muy cerca del aeropuerto, muy cerca de la M40 y muy cerca, en fin, siendo neutral, pero allí para identificar un sitio, pues desde el campus lo que se ve es el Wanda metropolitano, ¿no? Nuestros rectores del Madrid, espero que no, en fin, pero no ha puesto pegas a que el nuevo campus esté junto al Wanda metropolitano. El campus es una parcela exenta, rodeada por lo de arriba sería la Nacional 2 y, digamos, dirección Madrid sería desde aquí a la izquierda de la imagen, e incluye pues un edificio que es la clínica y a la derecha el edificio de posgrado que acogerá los nuevos programas másteres. La clínica es una realidad. Hoy me ha dicho el director que tenemos todas las licencias, cosa no fácil, como se sabe muy bien en esta sala, y más para una clínica, y por tanto empezamos, yo creo que a lo largo de este mes de noviembre. Bien. La idea no es reproducir la clínica de Madrid, sino una clínica que de alguna manera sea complementaria, tendrá todas las especialidades, pero se centrará sobre todo en algunas, salud de la mujer, oncología, traumatología. Bien, ahí se puede ver, el edificio el arquitecto es Juan Miguel Ochotorena, antiguo director de la Escuela de Arquitectura. Bien, esta es una foto de la entrada principal de la clínica.
Bueno, y algunos datos, ¿no? La clínica no va a ser muy grande en el número de camas porque, como he dicho antes, se trata de que complemente de alguna manera la clínica de Pamplona. Junto a la clínica está el edificio de posgrado, que es en el que me voy a detener un poquito más, no mucho. El edificio de posgrado, los arquitectos son José Medina, antiguo también director de la escuela, y Juan José Ruiz del Pozo. Y bueno, quiero agradecerles a ellos, ¿verdad?, el proyecto, también a Escon, a la constructora y a los ingenieros, sobre todo de Tirema, pues todo el trabajo que están haciendo. El edificio de posgrado empezó más tarde, tiene que terminarse en el mes de mayo. En todas las visitas que vamos haciendo nos dicen que vamos un poquito por delante del plazo y esperemos que esto sea así hasta el final, ¿no? Bueno, aquí hay algunos datos. Bueno, se trata de un edificio, pues, y el propio campus, que queremos que sea sostenible, accesible. El campus va a tener en esa parcela, pues, un jardín. No va a ser como el campus de Pamplona, los que lo conocéis, ¿no?, porque hay que adaptarse, ¿no? Las praderas verdes en Madrid no proceden, pero tendrá un jardín bonito, muy orientado a los alumnos, muy orientado a la educación ejecutiva, ¿no? También esa es una de las razones de la presencia de la universidad en Madrid. Bien, y una serie de características que aparecen en esta diapositiva y no me voy a detener. Esto ya es una foto de hoy. Bueno, el edificio tiene como un gran patio central y se entraría en la planta cero, sería la planta de arriba. Yo creo que esto sabéis leer mejor que yo, ¿verdad? Lo que cuelga es una biblioteca, la sala de lectura. Básicamente en la planta de abajo estarán las aulas. Bueno, ahí vienen las características: 8.000 metros, 5 plantas, un parking. Bien, esta es la realidad, ¿no? En vez de alumnos falsos tenemos obreros de verdad, pero dentro de un año pues se parecerá a esto, seguro, ¿no? Bien, esta serían un poco un renderizado, ¿no?, de las distintas plantas. Claro, los edificios son muy importantes, que voy a contar aquí, pero los edificios, sobre todo, de lo que se trata es que acojan programas, ¿no? Y aquí brevemente, ¿qué sentido tiene, ¿no?, que la Universidad de Navarra, que tiene allí la docencia fundamentalmente en Pamplona? Bueno, pues hay, como he dicho antes, un programa máster como los MBA y sus variantes, pues están en Barcelona y en Madrid, en el IES. Y hay una serie de programas másteres que o bien tiene sentido que se dupliquen, que va a ser el caso, como luego nos explicará el director de la escuela, ¿no?, del máster de arquitectura, y en otros casos son másteres que tienen un formato ejecutivo, enseñanza, por tanto, viernes-sábado o lunes-martes, y en todo caso programas muy orientados al ejercicio de la profesión, muy conectados con la empresa, que en Pamplona es difícilmente pueden salir adelante, ¿no? Estos son los programas que tenemos actualmente. Bueno, el de la Escuela de Arquitectura no, lo tendremos en unos meses, pero están los másteres de Empresas de Moda, la Facultad de Derecho tiene tres másteres, la Facultad de Comunicación tiene ya un máster de Gestión de Empresas de Comunicación, un máster de Banca, y al año que viene empezarían otros cuatro másteres, de manera que tendríamos 10 programas, másteres todos ellos oficiales, y también queremos que complementar poco a poco esa oferta docente con otro tipo de educación ejecutiva, programas in company con empresas, cursos enfocados, un poco atendiendo a la demanda de Madrid. Sabemos que en Madrid, bueno, pues hay mucha oferta docente, somos muy conscientes de ello. Nos anima también saber que los másteres que hemos implantado hasta ahora están funcionando muy bien y, bueno, tenemos mucha ilusión que en el curso que viene, pues en el mes de septiembre, arranquemos ya con el nuevo edificio, con estos programas y muy especialmente con el máster de arquitectura. Y nada más, muchas gracias. Tiene la palabra Eduardo Domingo, como director de desarrollo de la escuela, pero hablando en este caso en representación de la hermandad. Adelante, Eduardo. Reconozco que cuando... Yo no tenía previsto actuar en este acto. Bueno, actuar. Hablar en este acto. Cuando Rosario Saralegui me dijo: oye, Macarena, la directora de marketing, no puede venir, ¿por qué no hablas tú? Dije, hombre, pues reconozco que me hace ilusión, porque realmente la hermandad y la Escuela de Arquitectura
desde hace bastante tiempo, pero quizás especialmente desde que la escuela cumplió 50 años, pues tenemos una relación estrecha. En la escuela los reyes son la hermandad de arquitectos, siempre hemos tenido una política de la escuela y la hermandad hemos tirado mucho más fuerte. Si a eso además le añadimos la escuela, la hermandad, la escuela y nuestro tubo de salida representado en ese dibujo, realmente ya estamos preparando para la práctica profesional, ¿no? Que creo que también es uno de los objetivos del máster y de la hermandad. Y al final, hablar de la práctica profesional es hablar de arquitectura, que es donde está realmente la hermandad presente. En este sentido, solo quiero agradecer a la hermandad todo el esfuerzo que ha puesto, también patrocinando este acto, también ayudándonos, siendo los reyes, pidiéndoles cosas, siempre ayudando a la escuela, y anunciar que estoy seguro que habrá un programa de becas con la hermandad de arquitectos que estará con nosotros y que seguirá esta relación ahora y por siempre, ¿no? Y no tengo mucho más que añadir, sin más, agradecer de nuevo y adelante. Bien, ahora cedo, gracias Eduardo, cedo la palabra a Marina del Sol, presidenta de la CEARC, y reiterándole una vez más el agradecimiento de la escuela a su presencia aquí en este acto. Adelante, Irene. Hola, vale. Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Para nosotros es bastante importante estar en este tipo de actos donde se habla de las titulaciones y de la docencia, porque no siempre conseguimos poder hablar de estas cosas más allá de cuando ya han empezado y estamos en pleno desarrollo. Entonces, bueno, lo primero, CREAR, que es el Consejo de Representantes de Estudiantes de Arquitectura. Es el lugar donde nos reunimos la mayoría de escuelas de arquitectura de España y donde ponemos en común pues, todo este tipo de cosas, ¿no? Desde el punto de vista docente, profesional, etcétera. Entonces, bueno, hay una cosa importante que creo que es conveniente contar aquí y es la situación que ahora mismo hay en España respecto a los planes de estudio. Ahora mismo, igual que Navarra está abriendo el máster habilitante, no todas las escuelas que hay ahora mismo en España cuentan con esa titulación. La implantación de Bolonia no se hizo de manera igualitaria en todas las escuelas. Hay algunas que pasaron directamente de la licenciatura a Bolonia 1. Bolonia 1 es un grado habilitante. Es decir, en 5 años y medio teóricos, 300, 330 ECTS, salen habilitados los estudiantes. Pero eso no ocurre en todos sitios. Y digo 5 años y medio teóricos porque no es la realidad. Entonces, de las 33 escuelas de arquitectura de España, creo que también es importante recalcar que hay 33, 10 en Madrid. Bueno, es importante decir que eso, que 17 solamente son las que cuentan con la titulación, que es la estructura de grado más máster habilitante. Eso es lo que se llama Bolonia 2. Y hay escuelas que directamente implantaron esa segunda, digamos, etapa. Entonces, en este caso, la Universidad de Navarra es lo que está haciendo, ¿no? Pasar del Bolonia 1, del grado habilitante, al Bolonia 2. Por eso, digamos que tenemos esta nueva titulación. Entonces, bueno, eso en términos generales. Luego creemos también que es importante recalcar, por así decirlo, las diferencias entre la licenciatura y estas nuevas titulaciones. El antiguo PFC se entregaba en ¿cuántos meses? O sea, si alguien sabe decirme la fecha media de entrega de un PFC, pues me gustaría oírla, porque no son esos 10 meses que pone ahí en pantalla, ¿no? Entonces, eso simplemente creo que es importante tenerlo en cuenta porque es un salto que a la hora de establecer una ordenación académica es muy importante tenerlo presente, porque el estudiante tiene que hacer lo que antes se hacía en 1 año y medio, 2, 3, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también por eso supongo que es importante no dejar de llamarlo PFC, pero sí empezar a tener en cuenta que TFM significa otra cosa, ¿no? Hay que tener todos estos criterios encima de la mesa, porque tampoco tiene los mismos créditos que antes. No es el mismo precio. Si se suspende, no cuesta lo mismo. Entonces, todas esas cosas, desde el punto de vista del estudiante, también creemos que conviene recalcar, ¿no? Bueno, luego también la estructura del máster, que supongo que ahora entraremos en detalles de los módulos técnico, proyectual, empresarial, etcétera. Bueno, eso es una estructura aprobada por un real decreto. Entonces, a partir de ahí, cada escuela se permite, digamos, unas licencias en cuanto a sus optativas, que es lo que creo que luego hablaremos. Pero sí que creemos que hay una cosa muy importante a recalcar. O sea, la estructura pasa a ser grado de 5 años más 1 de máster habilitante.
uno de máster habilitante, no es un sexto año de grado. No es el momento de contar ni poner las asignaturas que no ha dado tiempo a dar en el grado. Eso creemos también que es muy importante, porque ahora el estudiante va a tener que encajar un PFD en 10 meses. Entonces, todas las asignaturas que puedan surgir, digamos, a lo largo de ese año, nosotros creemos que es fundamental que siempre estén volcadas al proyecto, porque si no es imposible sacarlo adelante en ese tiempo, y que en la medida de lo posible no supongan un obstáculo para el desarrollo de ese máster. Al igual que también es importante entender que un máster habilitante es un máster generalista y no es el momento de especializar al estudiante en algo concreto, si bien puede tener unos ciertos conocimientos específicos en cuestiones concretas. Entonces, bueno, eso en términos generales. Luego, seguramente, cuando se presente la estructura del máster, tendremos algunas preguntas. Así que, bueno, eso esperaremos entonces a hacerlas. Bien, creo que quedamos emplazados a un segundo turno. Como ya has anunciado, una de las cuestiones y como se ha visto en el vídeo de presentación, uno de los aspectos específicos de este máster es justamente el utilizar la optatividad y los márgenes, digamos, del Real Decreto para darle una característica especial, y esa característica especial tiene que ver con la formación en empresa y gestión, y de ahí que la Escuela de Arquitectura haya querido contar, lógicamente, con el profesorado de la Universidad de Navarra y muy especialmente con el profesorado de la IES Business School, que también pertenece a la Universidad de Navarra, y justamente este es el motivo por el cual Juan Antonio Galán, el subdirector de programas del Campus de Madrid, está presente hoy con nosotros. Cuando quieras. Sí. Muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, agradecer a la Escuela de Arquitectura que haya querido contar con el IES. Son muy sencillitas las asignaturas que vamos a dar aquí. No te preocupes. Bueno, ya sin broma, estamos encantados de poder colaborar con este máster en concreto de habilitador de la arquitectura de la Escuela de Navarra, y también estamos encantados en el IES y en concreto en el Campus de Madrid, que es donde yo trabajo desde hace pues, 25 años, desde que se puso el edificio. Voy con el edificio. Estamos encantados de la apuesta de la universidad por traer todos estos máster, también el hospital a Madrid. Madrid es una ciudad estupenda, en la que cabemos todos y seguro que van a ir muy bien, ya veréis, ¿no? Bueno, a mí me corresponde, más que justificar, explicar en qué consiste, porque tampoco es exactamente, o así lo hemos entendido y así lo vamos a hacer, no se trata de dar un módulo de empresa, ni, vamos a ver, yo he leído, y es así, que este es un máster que habilita para el ejercicio de la profesión de arquitecto, que es una cosa, si me perdonáis, estamos aquí en el colegio, yo puedo decir que es una cosa muy seria y muy respetable. Y nosotros no aportamos nada a la arquitectura, doctores tiene la arquitectura que nos las enseñan y que cuidan de la formación del arquitecto. Sin embargo, también habla del ejercicio de la profesión. La profesión es el empleo, facultad, es el empleo. La facultad de un o un oficio que alguien ejerce y por el que recibe una retribución. Y el módulo este, lo que el IES va a aportar, o vamos a intentar aportar en este máster, hace referencia al ejercicio de la profesión. Después de tener una formación específica, técnica, muy buena en arquitectura, a la hora de ejercerlo, tanto si se ejerce dentro de una gran organización como si se ejerce por cuenta propia, por decirlo así, el arquitecto tiene que procurarse recursos, tiene que administrarlos, tiene que ver cómo hace, cómo produce, entre comillas, el bien o servicio que luego va a vender, tiene que venderlo, tiene que cobrarlo,
Eso supone una actividad y en la sociedad nuestra, no hace falta que lo explique aquí, está todo tan interrelacionado que se necesita una cierta capacidad, unos ciertos también conocimientos y sobre todo una actitud de poder hacer eso bien, para que luego la arquitectura, para que el edificio sea estupendo, no se caiga, sea sólido y además preste un buen servicio a la sociedad. Pero para llegar a eso está el ejercicio o lo que nosotros, o sea, o lo que en el IES intentamos ayudar a los profesionales. Profesionales de la dirección de empresa, de la dirección de organizaciones y en este caso concreto de los profesionales de la arquitectura. Yo hablaba antes de conocimientos, de capacidades y de actitudes. Este es el esquema de formación que hacemos en todos los programas del IES. No lo tengo apuntado, pero no me resisto a contar una anécdota que me contó el primer director del IES en Madrid, Rafael Termes, antiguo profesor con el que yo tuve la suerte de colaborar pues, hasta que falleció como director asociado aquí en el IES. Rafael estuvo en el primer programa que el IES hizo ahora justo en el otoño del 57, empezó el primer programa para ayudar a los profesionales a mejorar su tarea de dirección, su tarea profesional en la que se empleaban. Hace 60 años era la Barcelona de los planes de estabilización. Reunieron 19 profesionales, muchos de ellos procedentes de la empresa familiar, que quisieron o que confiaron en los profesores del IES y en la institución para dedicar un tiempo y un esfuerzo a formarse, a mejorar su tarea profesional. Y vinieron. Los profesores, me contaba Rafael, que estaban como muy, muy pendientes de todos los 19, a ver cómo respondían, y especialmente de don José Roca, el fundador del Imperio de Roca Radiadores, que era también por edad, pero sobre todo por prestigio, por significación social en la Barcelona de entonces, todos estaban muy pendientes de qué hacía don José. Pasó la primera clase, la gente va, se fue, terminó, no pasó nada, pasó la segunda clase y nada más terminar el profesor, don José Roca salió sin decir nada de la sala y se ausentó. Y Rafael contaba que, cundió el desánimo, por lo menos la inquietud en todos los profesores, dice, ¿qué ha pasado? Y al cabo de un cuarto de hora volvió don José, y es que había ido a que le trajeran un cuaderno para apuntar. Y Rafael, siempre era muy intuitivo, me dijo, yo en ese momento pensé, hemos triunfado, porque si somos capaces de decirle algo que le sirva para el ejercicio de su profesión, para su tarea a don José Roca, lo demás es pan comido. Y efectivamente, con la ayuda de mucha gente, pues después de 60 años estamos aquí. Quiero decir que lo que vamos a intentar no serán los alumnos del máster habilitante, como don José Roca, pero todos tendrán entre mano el deseo de hacer una carrera profesional, dedicarse a un oficio, en este caso la arquitectura, y de poner todos los medios para que vaya bien, para ejercerlo con lo más dignamente que puedan y con la mayor facilidad posible. Y ahí, en ese ejercicio, era donde entramos. Yo hablaba antes de conocimientos y aquí, en muy pocas sesiones, son solamente 10 ECTS. A mí me han parecido poquísimos, pero bueno, ya me imagino que... Pero lo intentaremos. Hay que transmitir una serie de conocimientos, pero conocimientos para ese ejercicio muy básicos. Son las herramientas básicas de la gestión, desde la contabilidad hasta las finanzas, hasta la operación, cómo organizar las operaciones, pero de una manera que además es, digamos, una seña de identidad del IES, de una manera que no sea, que no pretenderemos hacer expertos contables ni expertos financieros, sino enseñar, ayudar a utilizar la contabilidad, las finanzas, la dirección de operaciones para la tarea que tienen entre manos para cada para su profesión o en el caso que estén en una empresa, pues para la dirección de empresas. Luego también pondremos el acento en intentar desarrollar las capacidades innatas que todo el mundo tiene o que todos tenemos. Todo el mundo tenemos capacidades de relación, de dirigir personas también, porque mandábamos, decimos, pero eso en la empresa, en una tarea profesional, es importante y hay que desarrollar bien la capacidad
de dirigir personas, por ejemplo, o la capacidad de relación o la capacidad de transmitir información, que eso para el buen funcionamiento de un despacho, para el buen funcionamiento de cualquier labor profesional es súper básico. Y luego también ayudaremos o intentaremos, que es la tercera pata digamos, del esquema educativo del IES, intentar repensar, que cada uno se repiense y se replantee sus actitudes. Actitudes ante el trabajo, ante los demás, ante el dinero, ante la profesión, ante la sociedad también, ¿eh? Bueno, pues todo esto tenemos una cierta experiencia de 60 años en concreto y pues con altibajos o con un profesor que lo hace mejor que otro, pues pienso que hemos ayudado a muchísima gente. La semana que viene, también el jueves, viernes y sábado por la mañana, hacemos la Global Alumni Reunion, que es una asamblea de todos los antiguos alumnos del IES que tenemos por todo el mundo. Un año se hace en Barcelona, otro se hace en Madrid y otro se hace fuera de España. El año que viene será en Nueva York, que es la segunda, tenemos un campus allí, y este año toca hacerla en Madrid. Y va a ser la mejor Global Alumni Reunion de la historia. Ha habido 58 hasta ahora y va a ser muy buena. Tenemos apuntados a esta tarde, como la foto de Ángel que ponía, esta tarde tenemos 2.860 apuntados, alumni de todo el mundo, que vienen y que vienen también, no solamente por cariño, que también al IES, sino también porque les aportamos algo. Y la formación que han recibido y les hemos ayudado en su desempeño profesional. Bueno, voy a cortar aquí, luego en el coloquio si queréis, puedo ampliar alguna cosa, pero con todo esta es mi confianza en el que los 10 ECTS que vamos a impartir en este máster, que lo intentaremos hacerlo lo mejor posible y ayudar a todos los alumnos a, como decía antes, mejorar estos conocimientos, capacidades y actitudes de dirección. Nada más. Bien, en el fondo la Escuela de Arquitectura, con esta apuesta que hace por este máster en el campus de Madrid, intenta saldar una deuda histórica, porque en ese folleto que ustedes tienen en la contraportada hay la imagen de un profesor que desde Madrid fue y se convirtió en una pieza fundamental para definir lo que es hoy la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Ese profesor de Madrid, que era Javier Carvajal, hace 40 años lanzaba un reto hacia los más antiguos, los más veteranos de la sala se acordarán de los famosos planes Carvajal, todos los planes de transformación de la enseñanza de arquitectura, los planes de apertura de esa profesión. Él incluso fue decano también del Colegio de Arquitectos de Madrid y desde esa decanatura también trató justamente de impulsar ese mismo cambio, de tal manera que la arquitectura, siendo siempre lo mismo, nunca es lo mismo y tiene que adaptarse a nuevas circunstancias y a nuevas situaciones. Javier Carvajal estaba absolutamente persuadido del hecho de que la arquitectura era mucho más que una técnica, era fundamentalmente un humanismo, por tanto tenía una dimensión no solamente cultural, no solamente técnica, sino que además tenía una capacidad para influir en la sociedad que realmente los arquitectos debían ejercer, y para eso tendrían que explotar algunas de las capacidades o tenían que obtener determinados conocimientos que eran necesarios en la sociedad de hace ya 40 años y que hoy son absolutamente imprescindibles.
Otra de las obsesiones de Javier Carvajal era la integración de los proyectos, el trabajo integrado, en lo que hoy se viene a llamar el trabajo por proyectos, o el project-based design, o project-based learning, que tanto da uno como otro, pero que en el fondo es eso de no entender que la formación de un arquitecto es una formación hecha por asignaturas, por compartimentos estancos, sino que es una formación integrada. En ese proceso de transformación de Bolonia I a Bolonia II de la Escuela de Arquitectura, el grado es un grado en el cual ya hemos, estamos trabajando en esa clave de integración, estamos impulsando mucho más el trabajo en proyectos integrados. Tenemos además una larga experiencia, que esa exposición Terminus muestra, de proyectos fines de carrera que se hacen en 9 meses y en 7 meses, y que se hacen desde luego dentro del curso académico y se hacen pues con la calidad que se puede comprobar, a base de una tutoría específica y una tutoría integrada, no solamente de conocimientos creativos sino o proyectuales, sino de conocimientos técnicos desde hace pues muchos años, y una experiencia que de alguna manera queremos transmitir y queremos poner en práctica ahora en el campus de Madrid, pero con un salto, y es que no solamente en el grado hemos incorporado la pata de la gestión a la pata creativa y a la pata técnica, dos aspectos tradicionalmente bien cuidados por las grandes escuelas de arquitectura de España, donde esa formación creativa y esa formación técnica es sin duda de las mejores del mundo y comparable con cualquier formación internacional. Añadirle una tercera pata, que es la pata de la gestión, un tercer aspecto, como es el de la gestión, de tal manera que ya en sus menciones hay una mención en proyecto creativo, hay una mención en gestión de proyecto creativo, gestión de proyecto técnico y gestión de proyecto urbano. Pero no contentos con eso, y esta es la apuesta que vamos a hacer en este máster habilitante, es justamente incorporar ya toda esa formación en ese aspecto, justamente con esa orientación profesional, con esa deriva profesional. Esta es un poco la clave de esta apuesta, y como digo, es casi poner el acento en esa preocupación que hace tantos años mostraba uno de los grandes maestros de la arquitectura española, un gran profesor en Madrid y en Pamplona, como fue Javier Carvajal, y como la necesidad de que el arquitecto habilitado, el máster en arquitectura, esté dotado de los instrumentos, del lenguaje, de los conocimientos que le permita interaccionar con esa sociedad, con esos clientes, con ese entorno profesional que habla un lenguaje donde naturalmente aspectos como los financieros, los de gestión, los clásicos de dirección de personas o de factor humano, los de negociación, los de liderazgo, los de trabajo en equipo, dirección de operaciones, etcétera, se convierten en elementos fundamentales para abrir una oportunidad profesional para nuestros graduados y para los arquitectos en general, todos aquellos que quieran incorporarse a este programa, que realmente permita ampliar el rol clásico del arquitecto tal como tradicionalmente ha sido definido. No para dejar de ser menos arquitectos, sino para ser más arquitectos o para ocupar más posiciones dentro de la sociedad que permitan lograr que se haga buena arquitectura, porque la buena arquitectura no solamente depende de una buena mano en el diseño, de una buena definición técnica, de una necesita también de un buen cliente, de un buen promotor, de un buen gestor, de un buen director de obra, de un de muchos buenos que hacen que realmente el resultado final sea una operación, una obra arquitectónica reconocida, que sea entendida como un servicio a la sociedad de una manera amplia y rica.
El máster tiene como hechos diferenciales. El primero, esa tradición del proyecto fin de carrera hecho, es decir, en la Escuela de Arquitectura de Pamplona teníamos 30 créditos, aunque eran solamente 7 efectos económicos en el pasado, pero eran 30 créditos reales de dedicación de ese proyecto, y tenemos ya una larga tradición y unos magníficos profesores con una larga... un largo trabajo en tutorías en grupos de 12 a 15 alumnos que permiten hacer un seguimiento del proyecto fin de carrera, llevar esa tutoría a lo largo más o menos de un curso académico, más o menos a lo largo de 9 meses, de tal manera que en 3 etapas de croquis, proyecto básico y proyecto ejecutivo, realmente se consiga hacer un proyecto de ejecución completo que cumpla, por supuesto, con los objetivos que marca el Real Decreto. Ese hecho que de alguna forma, como digo, se puede ver en esa exposición que está aquí presente en la planta baja del colegio, que no solamente es, bueno, más o menos la calidad de la expresión, sino el contenido técnico del propio proyecto y el contenido técnico del soporte, tanto en construcción, instalaciones, estructuras o en aspectos que tienen que ver con normativa y demás aspectos técnicos realmente completos y coherentes gracias a ese seguimiento específico. Incorporamos también la idea de las prácticas profesionales obligatorias porque nos parece que es fundamental que haya que el alumno tenga esa práctica porque es la manera de que el máster profesionalizante tenga antes una experiencia profesional que permita, si no lo ha hecho ya, que lo haga obligatoriamente, una experiencia que permita, como digo, tomar ese contacto con la realidad de la profesión y, por lo tanto, aprovechar mucho más esa formación que luego va a recibir porque, de alguna manera, ha vivido algunos casos prácticos antes de enfrentarse con esa formación. Esas prácticas son prácticas que la escuela busca entre sus más de 300 convenios que tiene con instituciones, estudios, de tal manera que además la voluntad es de que esas prácticas estén abiertas a diversos perfiles profesionales, no necesariamente todos, puede ser un estudio de gran prestigio, que también, sino también que puedan estar en otro tipo de organismos o instituciones donde la presencia de los arquitectos sea cada día más requerida y donde realmente el arquitecto pueda encontrar su camino profesional en el futuro. Hemos hablado de la dirección de proyectos, de empresa, es la formación que realmente lo que hace es formar en esas, dar una primera base, es casi, podríamos decir, es el paso previo para que quien quiera introducirse dentro del mundo de la empresa, pues lógicamente luego vaya por el camino de un MBA o de un programa de formación superior o un programa de dirección de proyectos, etcétera, pero que por lo menos el planteamiento es que permita que el alumno habilitado, el arquitecto habilitado, según este medio, tenga un lenguaje y una capacidad de diálogo con ese entorno, que es un entorno empresarial, desde la construcción de un pequeño bar hasta la construcción de un gran edificio corporativo. Al final, alrededor se mueve un entorno empresarial de mayor o menor escala, con una sociedad que entiende también nuestra labor como una labor de empresarios de servicios y que, por lo tanto, permita en muy distintas escalas, que realmente quien afronte la profesión la afronte con esos conocimientos y, como digo, permita su inserción en el mercado laboral, bien sea el autoempleo o bien sea el empleo en estructuras más grandes, con una formación que le permita romper el techo de cristal que muchas veces los arquitectos tienen, puesto que no tienen esa formación y, por lo tanto, quedan de alguna forma limitados en sus propias capacidades de gestión de grupos o de dirección de equipos. Y esto, naturalmente, lo hacemos con la confianza, sobre todo, de una universidad
que tiene en la empleabilidad de sus alumnos uno de sus grandes referencias, que ocupa, bueno, pues en los rankings somos la primera universidad en España en rankings de empleabilidad, en realmente la apuesta que se hace no solamente por el alumno mientras está dentro de la escuela en su formación, sino realmente en su proyección internacional, nacional e internacional, realmente abriéndole caminos profesionales que luego, naturalmente, el tiempo deberán consolidar. En este entorno de esta universidad, y además otra cosa también muy importante, el entorno de un máster que se da en un entorno de edificios de posgrado, es decir, en relación con muchas otras enseñanzas, con alumnos de distintos perfiles, con profesorado que no es exclusivamente de la Escuela de Arquitectura, con profesorado que va a ser de Pamplona, pero también va a ser de Madrid, porque nuestra intención es justamente establecer ese máster como un punto de encuentro entre grandes profesores y grandes profesionales que existen en Madrid, junto con la tradición de nuestra propia escuela. Y el plan de estudios es un plan organizado de tal manera que hay un elemento que es el proyecto fin de carrera, que es un elemento que se continúa a lo largo del año, que tiene distintas etapas, que tiene un momento de mayor intensidad en el último cuatrimestre, que es donde tradicionalmente nuestros alumnos desarrollan con intensidad el proyecto fin de carrera, con todos la integración de todos los apoyos técnicos y las tutorías técnicas que permiten llevarlo a buen término, pero que se inicia con unas prácticas profesionales que pueden iniciarse durante el verano anterior, pero obligatoriamente durante el primer trimestre del curso, para, a partir de ese momento y en esta sede de Madrid, incorporarse a la formación, que es una formación de 15 créditos, aunque hay algunos que son específicos del proyecto de arquitectura y de la gestión de operaciones dentro del campo propio de la arquitectura, que es esa parte de empresa y dirección. Todo eso complementado con unos talleres, tanto proyectuales como técnicos, que fundamentalmente su objetivo son talleres avanzados que permitan la comprensión de casos singulares, y ahí donde para nosotros será muy importante contar con profesionales y con arquitectos de prestigio, y no solo con arquitectos, sino con profesionales en sentido amplio de prestigio, que puedan explicar casos particulares, situaciones particulares, tanto proyectuales, urbanas, de intervención en el patrimonio, constructivas, estructurales o aspectos de acondicionamiento o energéticos, que realmente permitan, digamos, dar un avance y plantear una frontera desde el punto de vista de la innovación en la formación, de tal manera que no sea que en ningún caso, respondiendo ya a una de las cuestiones que planteaba Irene, en ningún caso son los restos que no han cabido dentro del grado normal, sino es una situación avanzada planteando casos singulares o especiales, pero que ayudan a abrir campos de interés, también campos de interés profesional para los alumnos. El modelo es un modelo que tiene una parte obligatoriamente en Madrid, es la parte que compartimos con los profesores del IES, pero tiene otra parte que puede realizarse o bien en Madrid, con prácticas en Madrid, talleres en Madrid y proyecto fin de carrera seguido y tutorado en la sede de Madrid, o bien en Pamplona, pero en este caso con unas prácticas que están previstas para ser con carácter internacional, que ya las estamos haciendo, es decir, en nuestro programa actual de Bolonia 1, ya los alumnos en Ámsterdam, en Londres
y en México también, pero bueno, Londres y Ámsterdam fundamentalmente están haciendo prácticas mientras inician la tutoría del fin de grado con profesores que les atienden y que se desplazan especialmente a estas ciudades. Esto lo que nos permite es tener este programa, que es un programa, yo creo que atractivo, que no es simplemente un proyecto fin de carrera, más eso la escuela, si se me permite, ya lo daba en Bolonia 1, ahora nuestro reto es justamente completarlo con unas claves de formación que permitan tirar poner nuestro granito de arena en mejorar ese aspecto que posiblemente es el más débil de la formación de arquitectura en España, que es la formación en todos esos aspectos de gestión, de formación en habilidades que tienen que ver con el mundo de la empresa, el mundo de la gestión de grupos, el factor humano, en definitiva, de esas relaciones que inevitablemente se producen y que nos afectan en la creación de una magnífica arquitectura. Nada más, esta es la apuesta y este es como decía al principio, este es el más que una apuesta, para algunos de nosotros representa devolver a la Comunidad de Madrid, a Madrid, devolverle parte de lo que Madrid en su momento llevó a Pamplona a través de la figura del maestro Javier Carvajal. Muchas gracias. El director de desarrollo me ha puesto un punto negativo porque no ha hablado del proceso de admisión que a muchos de ustedes les puede interesar. El proceso de admisión se va a hacer mediante, como ahí se explica en esta imagen, se explica mediante, serán dos conceptos, el portfolio, lógicamente hasta cuarto de carrera, porque se hace durante el quinto año de los alumnos, el portfolio y el expediente. El portfolio se valoran tanto los aspectos proyectuales como los aspectos técnicos. Y el expediente académico, objetivo. Habrá fundamentalmente dos plazos de inscripción. El primero se abre en diciembre, para mediados de diciembre es este proceso de inscripción. Y otro segundo en febrero. Estos dos procesos tienen la ventaja que a partir de cada uno de los procesos se organizará un ranking y ese ranking es el que permitirá la elección, la selección de las prácticas ofertadas por la escuela, de tal manera que quien tenga la mejor puntuación en la primera, en proceso de selección, elegirá primero, quien tenga así hasta el final. Quien tenga el primero de la segunda seguirá eligiendo y luego hay otros dos procesos en abril y en junio donde lógicamente ya su capacidad de selección será mucho menor puesto que de alguna forma podrán elegir entre aquello que quede después de los dos primeros procesos de selección. Por tanto, el proceso realmente lo que queremos es, nosotros nos comprometemos a buscar las mejores prácticas posibles para nuestros alumnos, prácticas que realmente supongan para ellos un impulso en su formación y en su carrera y, por tanto, también pues establecemos estos hitos en el proceso de selección. Nada más. Y ahora yo creo que Irene, supongo que por alusiones. Sí, bueno, no sé si es por alusiones, pero tengo unas cuantas preguntas. Lo primero, el tema de la admisión. Entendemos que todos los estudiantes que salen del grado no habilitante tienen su plaza en el máster habilitante. ¿Vuelvo a hacer la pregunta? Es decir, que hemos hablado de un proceso de admisión con sí. El portfolio expediente, sí. Pero entiendo que todo estudiante que salga del grado no habilitante de Navarra tiene su plaza en el máster habilitante de Navarra.
tendrá que tener su plaza. Obviamente nosotros cuidaremos a nuestros alumnos, pero lógicamente también la universidad establece unos números en cuanto a número clausus. En principio, la universidad se plantea un máster con 80 plazas, sumando las dos apuestas, y por lo tanto, ese será una frontera. A partir de ahí, la ANECA manda y tendremos que seleccionar. Nuestra pretensión es la de contar con los mejores alumnos y, hombre, estamos seguros de que los alumnos que formamos tienen buen nivel, buen expediente y buenos portfolios. Vale, bueno, aún así creemos que, dado que 5+1, ese más 1, sigue siendo un escalón y con esos 5 años de grado no habilitante no somos nada, creemos que es importante que se garantice al estudiante la continuación dentro de la universidad. Eso, primer punto. Luego, hablando también de ese escalón, ocurre lo mismo con los precios del crédito. Ahora mismo, en todas las escuelas que están impartiendo el máster habilitante, tiene un precio distinto del precio que tiene el grado. Es verdad que es un precio menor de los másteres oficiales, lo cual se agradece, pero no entendemos por qué haciendo un sexto año tenemos que pagar distinto. Entonces, aprovechando que se incorpora esta nueva titulación, creemos que es un buen momento para luchar esta batalla con la universidad y que el precio del máster habilitante sea igual al del grado, independientemente de todas las becas de HNA que pueda haber, que serán maravillosas, pero como base que todos los estudiantes tengan acceso a ese máster a precio de grado. Bien, como es conocido, la Universidad de Navarra no es una universidad pública, por tanto no está subvencionada, se mantiene por sus propias matrículas. Pero sí que hay un compromiso, y ese es conocido por nuestros estudiantes, pero se puede hacer público para todos, de que la matrícula del máster no sea superior al precio del grado, de tal manera que ese sexto año sea un año más de grado. Bien, es verdad que los precios de los costos del máster de la Universidad de Navarra, perdón, de los grados de la Universidad de Navarra no son exactamente iguales, por eso que los de, desde luego, las escuelas públicas sí que son comparativos con los de otras escuelas privadas, por supuesto. Pero sí que esto tiene como segunda parte justamente la apuesta por que la oferta sea una oferta claramente mejor, desde nuestro punto de vista, de la que un máster habilitante tradicional puede ofrecer, de tal manera que, de alguna manera, compensamos. También en el compromiso de las prácticas y de la obtención de prácticas, la escuela va a hacer un proceso y una selección de prácticas que también puedan permitir que el alumno también pueda ayudar en su financiación, que eso también creemos que puede ser importante de cara a facilitar el acceso justamente al máster. Vale, esa era mi siguiente pregunta. Hablamos de prácticas obligatorias, por lo tanto curriculares. Entonces creemos que, o sea, es evidente que se van a acoger a un convenio marco con empresas, instituciones, estudios. Creemos que deben ser remuneradas, porque si no, ahora mismo lo que está pasando es que el estudiante paga por trabajar, pero literal, porque paga créditos por esa asignatura para trabajar para otra persona. Entonces, eso creemos que, a pesar de que hay convenios en universidades que en las prácticas curriculares no contemplan la remuneración o no lo estipulan de manera obligatoria, sí que creemos que debería hacerlo. Bien, esa es nuestra voluntad y ese es un principio, porque además creemos en ello. Y desde luego los que estamos empujando este grado siempre lo hemos creído, y es que realmente toda persona que realiza un trabajo, sea donde sea, necesita debe recibir un estipendio, sea este mayor o menor, dependiendo de las circunstancias, pero realmente creemos en eso como una medida de dignificación de las propias prácticas. Vale, y luego, por último, ¿podríamos poner la ordenación académica, por favor? Sí. Vale.
Entonces, ahí al lado de empresa y dirección pone 15 CTS. Entonces, es verdad que son 10 porque es los del módulo de optatividad, pero al final, si vamos cogiendo cosas del módulo proyectual, módulo técnico, suma más de los 10. Vale, entonces en ese sentido, los talleres quedan reducidos a 4,5 créditos del módulo técnico y el módulo proyectual. Entonces, bueno, eso siempre depende de cómo se traten los talleres, no es cuestión tampoco de hablarlo ahora. Pero, en cierto modo, sí que nos sorprende que estén solamente en la parte inicial del máster, ¿no? Entiendo que a lo mejor las tutorías de la segunda parte estarían vinculadas a esos módulos y que el módulo técnico, por ejemplo, de la segunda mitad no quedaría reducido solamente a innovación y servicios. Bien. Ya digo que nuestra, digamos, la tradición de nuestro proyecto fin de carrera es un proyecto fin de carrera que ya incluye la tutoría técnica y proyectual, de tal manera que eso ya está incluido. O sea, eso va de serie en los 30 créditos. No tenemos que agregarle, digamos, esta fue la reflexión que nosotros nos hicimos, no tenemos que agregarle lo que el Real Decreto determina, puesto que ya lo tenemos incorporado dentro de esos 30 ECTS, que básicamente son 18 ECTS, digamos, de un curso de proyectos tradicional, más 12 ECTS técnicos que van incorporados, aunque la suma sea 30, porque el Real Decreto obliga a 30. Estos ECTS, estos talleres, fundamentalmente lo que tratan es de establecer como o marcar una nueva frontera, de tal manera que el alumno, aunque esté desarrollando un determinado proyecto fin de carrera, pueda tener la referencia, pueda establecer una relación próxima de análisis de un determinado caso, bien sea proyectual o técnico, que le permita no solo establecer contacto con un profesional que le explique, digamos, las tripas de ese caso y las circunstancias, sino que pueda dialogar con él planteando posibles soluciones alternativas o posibles elementos o posibles claves que se podían haber planteado y que no se plantearon en la solución, de tal manera que lo que creemos es que esto lo que va a servir es para que el alumno tenga una visión diferente y pueda entender que dedicarse al diseño de estructuras en su carrera profesional no es un hecho menor, o dedicarse al diseño de fachadas no es un hecho menor dentro de la profesión, o dedicarse a temas energéticos, por supuesto urbanísticos o de intervención del patrimonio o de carácter más, podríamos llamar, más proyectual clásico. Esta es la historia, porque ese, digamos, el apoyo, las tutorías técnicas van a realizarse en el momento del desarrollo del proyecto fin de carrera, o sea, en la segunda parte, pero están incluidas dentro del PFC. Vale, y un último apunte, simplemente que, como ocurre en otras escuelas en las que se está extinguiendo una titulación y está comenzando otra, que siempre se tenga en cuenta a esos estudiantes que se les agobia con plazos y demás, que entendemos que desde cierto punto se les puede dar la facilidad de traspasarse, digamos, su expediente al máster habilitante. Bien, en nuestro caso tenemos la suerte de que los alumnos de primero obligatoriamente, pero segundo y tercero, todos están adaptados al nuevo plan, o sea, no hay alumnos que quedan del plan viejo, y los dos, cuarto y quinto, sí hay un grupo de alumnos que no se adaptan, pero que van a continuar de manera natural con el plan, y por tanto creemos que eso no va a suponer ninguna situación extraña, y lo lógico es que en 2 años, quizá alguno, 2 años y medio, pero ya el alumno, vamos, el antiguo plan se extinga. En ese sentido, realmente, como digo, dentro de la propia escuela ya el cambio de plan para nosotros ha sido sorprendente, porque pensábamos incorporarlo solo el primer año, pero la propia presión del alumnado ha hecho que lo hayamos implantado de una vez en primero, segundo y tercero, de tal manera que y al 100% de los alumnos, con lo cual, bueno, esto ha sido una satisfacción porque debe indicar que el programa académico merece la pena. No tengo más preguntas, bueno, gracias. ¿Hay alguna? Gracias, me ha sometido al tercer grado.
Está muy bien representado. Sí, sí, está claro, está claro. No sé si después de esto hay alguien que tiene alguna duda sobre el máster o sobre las posibilidades que el máster tiene. Vuelvo a indicar ese interés, como hay por aquí, que agradezco mucho la presencia de profesores y profesionales de la Villa y Corte, de gran prestigio y de gran reconocimiento para todos nosotros. Justamente ese interés porque esos talleres sean justamente ese campo donde se puedan plantear ese estudio de casos particulares de una manera diferente, de una manera nueva, y justamente permita, como he dicho, sobre todo descubrir otros horizontes para los alumnos. Así que contamos con todos. Bien, creo que hemos superado el tiempo que teníamos previsto y ahora, como compensación, creo, ¿no?, que tenemos algo preparado, Álvaro. Sí, sí, hay. ¿Supones que sí? Bueno, pues tenemos el gusto, por lo menos, de obsequiaros con algo afuera y muchas gracias por vuestra asistencia.